Este video y toda esta serie es patrocinada por Río Fortuna. Muchísimas gracias de corazón por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 52 de Leyendas Pokémon Arceus. Y bueno, chicos, les cuento que cambió un poquito aquí mi equipo. Como ven, puse a Rowlet y a Oshawott en mi equipo porque tengo que evolucionarlos para, ya saben, ir completando la Pokédex y eso. Y bueno, estamos acá en la ladera Corona. Y hoy vamos a buscar a los Unown que están aquí. Y también vamos a buscar Pokémon para completar la Pokédex. Y veremos qué tal nos va. Ajá, veamos. El primer Unown, si recuerdo bien, está como por aquí. Más o menos, así que vamos a teletransportarnos. Y a buscarlo. Ok, a ver, vamos volando. ¿Dónde está la banderita? Banderita, ¿dónde estás? Banderita, no te veo. Ah, ya está, ya la vi. En fin. Vamos rápido aquí, volando. Ajá, si recuerdo bien, el Luno está encima de una de estas cosas. Hay un alfa por aquí. Ah, bueno, hay un par de Pokémon que debería capturar acá, por cierto. Bueno, derrotar también para que suban de nivel nuestros amigos. Miren, allá está el Unown, pero a ver, que no sé si pueda llegar. No, no va a llegar, ¿verdad? Yo. ¡Diablos, pajarito! ¿Por qué? ¡Dios! ¡No te muevas tanto! Aquí, pero ahora sí, muévete. Por acá, usamos a Snizzler y listo. ¡Ya está! Veamos, voy a usar Ultra Ball. ¡No! ¡Pero no hacia el piso! En fin. Acá. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? A ver, otra vez. Está de espalda. ¡Ahora sí! Bueno, siento que le dolió y todo. Pobrecito. Ok, uno capturado. Bien, el primero. Vamos a ver ahora el segundo. Está por aquí, por cierto. Vamos a ver, me acerco por acá. Ajá, si recuerdo bien, está como... Uy, como por... Uy. ¿Por aquí? Bueno, por aquí. Bueno, más o menos. Vamos a poner acá la banderita. Y creo que es mejor si me teletransporto, por cierto. Yo que estoy ahí. Veamos. Acá, base de la ladera. Y... A ver, ¿dónde está el pajarito? Ajá. Vamos volando. Por allá. Y nada, a encontrar al otro uno. Y luego veremos qué hacemos. Hay un montón de Pokémon que me falta por capturar. Y evolucionar y eso. Vamos a ver por aquí. Ajá, ya casi. Bueno, veamos. Espero recordar dónde está el Unown. Sé que está por aquí. ¡No, diablos! Es Snizzler. Ok, a ver. El Unown estaba como en una de estas montañas. Vamos a ver si lo encuentro. Ah, creo que es el que está allá arriba, ¿no? En esa montañita de por acá era. A ver. Bueno, la idea no era que subieras de Snizzler, pero ok. Veamos si encontramos al... Ajá, era en esta montaña que estaba. A ver, cuidado con estos enemigos molestos. Va a querer luchar, ¿verdad? Este... Qué raro que yo... Vamos a derrotarle igual. ¡Pobrecito! Lo agarré por sorpresa. Bueno, usemos, qué sé yo, Tajuar. Y hoy se muere. ¡Ahí está el Unown! ¿Lo ven? En la montañita. Ok, derrotamos al Toxicroak. Y acá suben de nivel y creo que ya pueden evolucionar los dos. Solo Rowlet. Bueno, vamos a evolucionarlo. Otro enemigo me vio... Así que hay que derrotarlo. Vamos, Rowlet, evoluciona. Ok. Ok, tenemos un Dartrix. Bueno, perfecto. Eso es. ¿Dónde está el que me vio? Es el que está por acá, ¿verdad? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¡Ay, no, 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 no! Uy, eso estuvo muy cerca. ¿Quién fue el que me vio? No vio. ¡Uy! ¡Pero sal! ¡Ah, es el de allá!
Este, ¿verdad? Se escondió. Toma. Bueno, vamos a derrotarlo también. A ver, tajo aéreo. Ok, listo. Ah, ¿otro me vio? ¿Quién me vio? Ah, no, ya, no hay más nadie. Bien, ya puede evolucionar Oshawott. Así que evoluciona, dale. Eso es. Ok. Perfecto. Tenemos a Dewott. Interesante. Bueno, vamos a ver ahora. Hay otra. Otro uno por aquí, pero... Bueno, vamos a... ver qué sale de aquí. ¡Ah! Un amiguito de estos, un Bronzor. Bueno, en fin. El uno que viene está en una cueva. Así que vamos. Aunque son más bien unas ruinas o algo así, pero bueno. Y derrotamos al Bronzor. Ajá. Usemos a... el pajarito. A ver, ¿dónde es que está la entrada de la cueva? Ah, por allá está Du. Ya la vimos. Por acá, a ver, eso es. Por aquí. Baja, vamos. Ahora, el uno de por acá es un poquito complicado de llegar. Básicamente necesitamos las Pokéballs estas. Estas que sí aerobal y tal. Vamos a derrotar a este que tanto. Por atravesado. Ok, un Bronzong, qué sé yo, danza llamas. Ahí está, nivel 39, lo derrotamos. Ok. Acá nuestros amiguitos que necesitan evolucionar suben de nivel. Ok, bueno, el Lunon... ¿Quién me vio? Tú. Ay, qué molesto eres. Bueno, derrotarlo también para que no moleste. Ok, lanzallamas. ¿Dónde está el Lunon? Está por acá. Ahí está, mírenlo. Está un poquito lejos, por cierto. Vamos a ver si llegamos con una Pokéball de estas. Está muy... diablos. Ahí. ¡Oh, llegamos! ¿Se capturará? ¡Sí, lo logramos! Bueno... muy útil las Pokéballs estas. En fin. ¡Oh! ¿Salió otra vez tú? Bueno. Vamos a derrotar otra vez a este Bronzong. Nivel 40. Perfecto. Experiencia para los pequeñines. ¡Vamos! Ahí está Bronzong. Derrotado. Ok. Aquí todos suben a nivel. Perfecto. Bueno. El próximo... de nuestros... bueno, los uno que vamos a capturar está justamente en la cueva extravío. Pero vamos a buscar ese objeto perdido que está ahí, por cierto. A ver, ¿podemos volar aquí? Bueno, siempre hago esto. En fin. Por allá, ¿dónde está el objeto? Vamos a... a ver, por aquí. Ah, ya es de noche. Por cierto, tengo que venir de noche para capturar un alfa que no he capturado. Bueno, un Pokémon que no he capturado y bueno, es alfa. Veamos por acá. Aquí había un objeto. A ver, ¿qué tanto? ¿Hay un Zubat? Ok. Ahí está el objeto perdido. Bueno, vamos a entrar a la cueva extravío. Que por cierto, el Lunon de esta cueva ya lo habíamos visto. Ok, podemos andar en Wilder. Ajá, el truco está en ir... bueno, por aquí no. En ir siempre a la izquierda. Allá va, por acá, ajá. Por aquí y por aquí. Debería estar. Ahí está. Bueno, voy a agarrar las cositas ya que estamos. Veamos, vamos a usar una Ultra Ball por si acaso. A ver, apunta bien, apunta, apunta. Y... perfecto, se debe capturar. Ok, ¿por acá dónde está el alfa? Alfa.
Crobat, cierto. Vamos a enfrentarnos a él para ganar experiencia. ¿Dónde es que está? ¡Ay, por aquí, dude! Ah, no era Crobat, era Golbat. O este es un Golbat normal. Es un Golbat normal, el Crobat. Ah, verdad, el Crobat está encima de esa cosa. Toma. Vamos a derrotar ese también, ya que estamos. A ver, que necesito experiencia. Usa, qué sé yo, rayo. Se muere. Ok. Y yo puedo saltar por aquí. Yo. Es Isler. Y ya está. Ok. A ver, que por acá está el alfa. Ah, ya está Crobat. A ver, vamos a luchar contra él. Me vio. Uy, cuidado. ¿Pero a dónde apunté? Ok, no sé a dónde apunté, pero bueno. Toma. Ajá, vamos a derrotarlo. Hiperrayo. Falló. Bueno, usemos puño trueno. Bueno, ¿cuánto le quitará así normal? Uy, casi lo derrota, diablos. Uy, hiperrayo, ya atacó. Atacó a Gaby también, pobrecita. Bueno, usemos chispa. No le queda nada para morir. ¡Muere, estúpido! Ok, Crobat cae. Y me da caramelo experiencia. Chévere. Cierto que está este, ya lo capturé, ¿verdad? Wishcash. ¿Dónde está? ¡Toma! Bueno, después de esto vamos por el siguiente uno. Hidropulso. Ok, casi lo derrota. Descansa, en serio que molestó. Bueno, por lo menos está durmiendo. A ver, ahora sí, hidropulso. Ah, se murió. Bueno, qué bien. Ok, ya están en nivel 27, qué interesante. Bueno chicos, el próximo uno, el último, está por acá en la Fuente de las Hadas. Así que vamos a teletransportarnos. ¿Cuál es el lugar más cercano? Supongo que este. Y ahora sí. Vamos a volar. ¿Dónde está la banderita? Ah, por ahí. Ok. Vamos, el último uno de la zona. Y ya solamente me faltarían los 5 de la tundra alba. Ok, ¿qué es esto? ¿Un alfa? No, no sé por qué los golpes los veo como grandes. Pero bueno. Ok, por aquí. Es Nisler. Es para el otro lado. Bueno, no importa. Veamos. Por aquí. Ah, aquí estaba la cuestión esta. Que son como unas ruinas raras. A ver, ahora sí. En cualquier momento llegamos. Después de cruzar estas montañas, supongo. A ver, por acá. Por cierto, necesito... No, no puedo pasar por aquí. En serio, ¿por qué? Diablos. ¿Es por acá entonces? A ver, que espero no... pasarme. Ahora sí puedo pasar por aquí. Oh, están estos tipos. Ok, ajá. Vamos, el Pokémon que no había capturado hasta hace poco. Es Kuntank, es que se llama. Ajá, por allá está. La banderita, perfecto. Vamos, un poquito más. Y llegamos al próximo uno. Oh, hay muchas cosas brillantes por aquí. Ok. Ajá. Bueno, llegamos. Oh, miren, hay un alfa ahí. Vamos a usar acá a Crobat y derrotar al alfa. Que por cierto, por ahí es donde está el uno. En las flores. Este es un Roselia, ajá. Nivel 60. ¿Tajo aéreo? ¿Qué tanto le quita? Veamos. Ok, lo derrotamos. Sí, pero me dio que iba a morir. Ahí sube a nivel, ajá.
Bueno, vamos a ver. El Lunon está aquí. ¿Lo ven? Este pequeñín. Por acá. Vamos, que es el último. Ok. Bueno, chicos, ya son todos los Lunon. Oh, miren, está el alfa este. ¿Será que lo derrotamos? Yo que estamos. Acá. No, no, contra ti no. Contra el bicho grande. No, contra el Roselia. Porque apuntó el Roselia. LOL. Clefable. Ok. Veamos. Veneno X. Estilo rápido. ¿Qué tanto le quita? Bueno. Uy, psíquico, cuidado. Uy, Crobat, no te mueras. Veneno X, dale. ¡Listo! ¡Lo derrotamos! Ok. Yo capturé a Clefable, ¿verdad? Dígame si F si no he capturado a Clefable. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver la Pokédex, por cierto. En todo Hisui. Bueno, tenemos que evolucionar a estos amiguitos, ya sabemos. Está en orden alfabético porque hay unos cuantos Pokémon que no veía antes y ahora sí. Veamos, pendiente, ¿cuál me falta para ir completando el Pokédex? Y espero que salga una de estas distorsiones espaciotemporales. Ok, Galay, ta-ta-ta-ta-ta, ¿cuál me falta por aquí? ¡Ah, Porygon 2! Ok, ¿hay que evolucionarlo? Hay uno que, por cierto, ya que es de noche, vamos a ir por el alfa que me falta. Que, si no me equivoco, está como por aquí. Ya que es de noche. ¡Ay! ¿Quién me vio? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Tú? No, tú no. ¡Ah, tú! ¡Qué molesto eres! ¡Muere! Igual ya se hizo de día. ¡Lol! Bueno, vamos a derrotar a este Roselia molesto. Y a curar hasta la noche. Por acá se puede curar, ¿verdad? Sí. Veamos. Ok. Vamos hasta la noche, eso es. Ok. Bueno, perfecto. Vamos a volar rápidamente por aquí. Eso es. A ver, si recuerdo bien el Pokémon que busco, está al final de esto. Suena como un... Ay, creo que lo había marcado mal, diablos. No veo nada. Era más lejos, ¿será que era como por aquí? Bueno, lo voy a buscar, ya pensaba que era por aquí, pero como que me equivoqué, en fin. Sé que parece de noche. Bueno chicos, me había equivocado. Está en realidad por aquí. La caverna y memoria, entre la caverna y memoria y la senda celestial, supongo, acá. Y es... Vamos a ver, el Pokémon ese que está allá abajo. Hay que bajar. Ah, por cierto, espero capturarlo sin tener que luchar contra él, porque no lo quiero derrotar. Así que, cuidado, por aquí. Y sí, es el alfa que se ve allá. Cuidado que me están atacando. Vamos a derrotar al que me ataca primero, ¿dónde está? Por allá, toma. Bueno, la idea era que lucharas. Dios, pero quédate quieto, esto creo, toma. Ok. Vamos a derrotar al Gligar molesto. Por lo menos tienen niveles altos. Para que nuestros pequeñines... Ya ven, ganen experiencia. Cuidado acá que están estos... Atravesados también. ¡Uy, no! Me equivoqué. Me equivoqué de botón, diablos. A ver, ¿quién durmió? Ah, uno está durmiendo por allá. Cuidado, que yo quiero es el alfa, no el bicho este atravesado. A ver...
¿Será que si le lanzo una Ultra Ball? Eso es. ¡Toma! Creo que lo agarré por sorpresa. ¡Ay, se escapó! ¡No puede ser! Diablos. Vamos a derrotar a los bichos esos que están atravesados y me fastidian. A ver. Este Gligar, que se muera también. Eso es. Hay otro Gligar, pero está durmiendo. Mientras no se despierte, todo bien. Ah, no, se despertó, diablos. Bueno. Veamos. Otra vez, ¿dónde está? Bola humareda. Ok, vamos a lanzar una de estas. Eso es. Dale, cómetela. Eso es. ¡Ay, que se capture! ¡Vamos! ¡Que no lo tengo! ¡Ay, se volvió a escapar! ¡No lo puedo creer! ¡No, me vio! A ver, yo tengo acá, por cierto, esto. ¡Toma! 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 ¡Cuidado! Eso es. Tengo por acá peso, ¿vale? ¿Será que se captura por ser alfa? Vamos a lanzarle esto por si acaso. ¡Oh, ya está! ¡Lo capturamos! Muy bien, y ya estas pequeñinas están en nivel 31. ¡Qué éxito! Bueno, chicos, diablos. Voy a enfrentarme a un par de Pokémon de estos para evolucionar a nuestros amigos, los pequeñines. Y ya luego vemos qué otro Pokémon conseguimos por aquí. Bueno, chicos, estuve derrotando un montón de Pokémon por ahí y ya Tartrix y Tawot pueden evolucionar, así que vamos a hacer que evolucionen rápidamente. Eso es. Ok, perfecto. Bien. Excelente, conseguimos a Decidueye. Y aprendió un nuevo movimiento, interesante. Y solamente queda Dewott, y así es como conseguimos las evoluciones finales de los iniciales de este juego. Vamos, que a mí me encanta Samurott. Ahí está. Oh, qué bonito. Me encanta. Aprendí un nuevo movimiento también, pero bueno, ahí se queda. Ok, vamos a ver rápidamente aquí un par de objetos que quiero guardar. Qué sé yo esto y tal. Ah, este colmillo agudo se utiliza para evolucionar a Gligar. Ok, vamos a guardar esto, por cierto. Yo porque ya capturé al alfa, así que no hace falta evolucionarlo, pero bueno. Vamos a guardar esto también y esto. Dejo los caramelos ahí por si acaso. Ah, por aquí tengo otro. Vamos a sacarlo y mover el zurrón, eso es. Ajá, vamos a ordenar esto aquí. Y estos son los objetos evolutivos. Voy a necesitar una garra afilada para evolucionar a un Pokémon que no tengo. Esto es para Porygon Z. Y creo que así estamos bien. Ah, necesitaré creo que uno de estos también, una piedra hoja. Si no me equivoco. Y bueno, si necesitamos algo más, ya abrimos. Vamos a hablar con nuestro amiguito aquí. Vamos a gestionar mis Pokémon. Y ok, el primero que voy a cambiar será, a ver, este Porygon. Vamos a buscarlo. Por aquí, Porygon 2, que lo capturé en una distorsión espacio-temporal. En algún lugar está. A ver, 12, 11, 10. Aquí está. Solamente capturé uno, así que qué conveniente. Vamos a cambiarlo por Decidueye. Y ahora vamos a buscar. ¿Qué me acuerdo? ¡RNO! ¡RNO! Ese. ¿Dónde está? Snizzle. Pero un Snizzle normal. ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! A ver, si recuerdo bien, tiene que ser de noche, ¿no? Que lo ponga. Me parece. Ok, vamos a ver. Ah, por cierto, también conseguí los objetos perdidos. Sí, necesita. Necesita estar de noche. Ahorita lo ponemos rápidamente. Primero vamos a evolucionar a Porygon 2. Ok, ahí está.
Y así es como conseguimos... ¡a Porygon Z! ¡Qué raro! Pero bueno... Ok, vamos a descansar hasta la noche... para conseguir... evolucionar a Sneasel. Perfecto, ajá. Veamos. Ahora sí. Vamos a evolucionarlo. Ah, es una niña, por cierto. Por la pluma. Que es más corta. Bueno, en fin. Ahí está. Ok, tenemos a Weavile. Perfecto. Bueno, vamos a ver rápidamente qué otro Pokémon. Los de arriba ya capturé. ¿Cuál era el último? Ajá, este. Porygon Z, exacto. Vamos a ver qué otro me falta que esté por aquí. O que pueda evolucionar así. Normal. Ya tengo a Gliscor, por cierto. Ah, Voltorb, cierto. Ok, Voltorb. Y además. Ya tengo a Weavile. Ok, estos son los Pokémon que se capturan aquí, pero no he conseguido aún. Ah, Piloswan es el otro. Bueno, en fin. Vamos a hacer cambios rápidamente. Bueno, chicos, listo. Puse aquí a Piloswan, que puede evolucionar porque conoce poder pasado y necesita estar a un nivel... creo que 50 y algo, si recuerdo bien. 52, algo así, ¿no? En fin, es la evolución normal de él. Y así es como conseguimos. Ahí está. Muy bien, vamos, Wayne. Interesante. Y en cuanto a Voltorb, podemos usar piedra hoja para evolucionarlo. Eso es. Y así es como poco a poco completamos la Pokédex. Cada vez falta menos. Ok, ahí va. Bueno, perfecto. Tenemos a Electrode. Ok, ahora sí, vamos a seguir viendo la Pokédex. Bueno, parece que ya completamos la Ladira Corona. Ok, Vegmite. Ah, verdad, que evoluciona. Bueno, vamos a ver Vegmite, ¿cuál me falta? Ah, bueno, este... Riolu y Lucario, que no los he capturado. Y ya estos son los legendarios. Ok, entonces me falta Riolu y Lucario, los Pokémon que aparecen aquí en la... en los... ¿cómo es? Las distorsiones espaciotemporales. Y hay que evolucionar a Vegmite, que es el que me falta, así que vamos a eso. Bueno, chicos, ya está. Tenemos a Vegmite, que evoluciona y llega al nivel 37, el más grandecito que tengo está en nivel 36. Con esto se ve nivel 38 y ya puede evolucionar. Así que perfecto, vamos a ver. Evolucionar. Y así es como conseguimos. A Avaluk, vamos. Ok, muy bien. Ahí está. Tenemos a Avaluk. Y aprendió un nuevo movimiento. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, chicos, voy a ver si tengo suerte y consigo que aparezca una distorsión espaciotemporal. Vamos a hablar con el profesor para que vea mis datos y eso. Bueno, nada más capturé estos por ahora. Ya va, pero me falta... me faltó un uno. En fin, ¿será que me faltó un uno? Y no me acuerdo. Ok, ahí está. Vamos a seguir investigando. Bueno, en fin, vamos a ver si aparece una distorsión espaciotemporal. Bueno, chicos, no había capturado este uno, no sé si fue que se me olvidó o si es que no lo capturé y no me di cuenta. A ver. ¡Ahí está! Ahora sí lo capturamos, así que no debería haber problema. En fin, apareció aquí. Bueno, volví, ya saben, salí y volví. Y me apareció... ¿cómo es la cuestión? Apariciones supermasivas. Me salió aquí, así que... está lloviendo y tal, pero no hay ningún Pokémon interesante. O que necesite, así que... nada, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos...
O bueno, más bien, o sea, aparece aquí una distorsión espaciotemporal que no sé por qué no me salió antes, pero bueno. Ya venimos. Chicos, miren. Aquí haciendo tiempo, conseguí poema antiguo número 16, fragmento de una colección de antiguos poemas que se han desenterrado por toda la ciudad de Hisui, de la región que estoy diciendo, la región de Hisui. Por detrás del pincel se cree que todos pertenecen al mismo autor. ¿Será que lo leemos? Monte que corona el cielo que tiene a mano, de todo lugar el gran sino el más cercano. Su poder divino se concentra sobre la tierra, donde en forma de cristales se manifiesta. La energía que contienen los cristales aflora y el magnetismo que cubre la zona distorsiona. Bueno, lo encontré usando Ursaluna. Y lo encontré por aquí. Más o menos. Ahí mismo. Y bueno, realmente no soy muy fan de usar Ursaluna, pero a veces se consiguen objetos útiles. Ya veremos si logro que aparezca una distorsión espaciotemporal o aquí. ¡Ah, por fin apareció aquí! ¡Una distorsión espaciotemporal! Siento que estuve una eternidad esperando. Pero ya me apareció. ¡Ajá! Aquí está el Pokémon que necesito, por cierto. Este pequeñín... A ver, ¿dónde está esto? Bola pegajosa... Pokébola normal. Sheldon. Que no lo tenía. ¡Ah, por acá está Magmar! ¡Uy, cuidado! ¡Avi! ¡No se capturó! ¿Dónde está Sheldon? Que no lo vi. Ah, por acá. Ay, cuidado. Uy, me pega. Uy, uy, no, 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 no. ¿Dónde está la cuestión para lanzarle? ¡No, tú no! ¡Qué molesto! ¡Sheldon, eras tú! Toma. Eso es. ¿Dónde está? Toma. Captúrate, tal de. A ver, ¿qué te necesito? ¡Por fin lo capturé! Ok, vamos a ver. Me equivoqué de botón, diablos. Necesito que aparezca otro. A ver, estará uno. Por acá, obtén... ¡Ajá! Esta es tú. Cuidado, no, tú no, el chiquitín. Oh, diablos. Me vio. ¡Uy! Ajá, a ti. Toma. ¡Diablos! Pero ya va, ¿dónde está la cuestión? Esta. Toma. Ahora sí, cuidado que me pega el otro, ajá. ¡No! ¿Pero dónde apuntaste, Gaby? Al pequeñín este. ¡Captúralo, dale! Que lo necesito. A ver... Ahí está, Cránido, será el otro que necesitaba. ¿Por acá quién está? Ah, Octillery. Vamos a ver si aparecen. Capturé uno grande, por cierto. Si aparecen las evoluciones, sería feliz, porque así no tendría que evolucionarlos, pero... Bueno, por acá no me apareció. Me apareció otro. De estos Magmar y otro pesado. Otro Sheldon. No, yo quiero la evolución. A ver... Por lo menos ya capturé los Pokémon que necesitaba. Si no capturo las evoluciones, pues evoluciono los que tengo ya. Por acá... Oh, piedra trueno. ¿Y esto qué es? Parte azul. Bueno, en fin. Vamos a ver si aparece la evolución de alguno de estos. De Cránidos a Sheldon. Ya veremos. Bueno, desapareció. Diablos. En fin, no me aparecieron las evoluciones, pero por lo menos capturé los Pokémon que quería. Y sí, chicos, y es que Cránidos y Sheldon solamente aparecen en distorsiones espaciotemporales aquí en la ladera Corona. Y bueno, ya que los tenemos y también capturé al uno, aunque aparentemente se me olvidó capturar antes. En fin, capturé otros Pokémon por ahí. Así como para pasar el tiempo, pero es que estuve como una hora esperando a que saliera la estúpida distorsión. Dios, este juego va a acabar con mi salud mental. En fin, por aquí, ajá, conseguimos estos Pokémon. Unos cuantos puntos. Fueron poquitos realmente, pero bueno. Vamos a volver a la villa. Eso es. Y bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. Y en el próximo capítulo vamos a la última zona. Esta, ¿cómo es que se llama? La Tundra Alba. Para capturar al otro avatar, el último que nos falta. Los Unown que nos faltan. Y bueno, ya veremos qué otra cosa hacemos. Ah, bueno, probablemente entrené a los nuevos Pokémon para que evolucionen y ya veremos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá.
Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar al canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle clic, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran clic en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo clic por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta, y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si mandan que nos veremos la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós.